Diferente a lo usual en el canal, así que si les gusta no olviden regalarme manita arriba o like para yo saber si les gusta este tipo de videos y hacerles mucho más. Y bueno, yo no sé si en verdad esto ya exista o lo haya hecho algún youtuber, pero creo que me vi en la penosa necesidad de hacer este video, y es canciones que no puedes bailar sin su coreografía. Así que si ustedes tienen unas canciones diferentes que yo no haya puesto en mi lista, déjenmelo aquí en los comentarios para yo también pues saber qué tipo de canciones pegajosas ustedes tienen y que no pueden, o sea, es imposible bailar sin hacer la coreografía del video. Así que vamos a empezar con mis 7 canciones que para mí, la verdad, yo no puedo bailar sin su coreografía. Y bueno, vamos a empezar, y para mí la número 1, y recuerden, no es como que, ay, mi top 7 y esa es la número 1, la que, o sea, imposiblemente no. Todas para mí son imposibles de bailar sin su coreografía. Entonces la número 1 es La Macarena. Sí, la de dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo... Esa canción para mí es inevitable, o sea, pensar en no mover las manos y el hey, Macarena. Oh, oh. La siguiente canción, y la número 2, es la de Single Ladies de Beyoncé. Sí, esa canción imposible. No puedo bailar sin hacer I'm single lady, I'm single lady, I'm single... No puedo. Oh, oh. No puedo, o sea, es imposible. De hecho, en uno de mis vlogs ustedes vieron en la isla que hasta mi novio y sus amigos y sus primos estaban bailando Single Ladies. O sea, es algo, es imposible. Es imposible, díganme, ¿ustedes pueden hacer eso? ¿Pueden bailar sin mover la mano cuando escuchan Single Ladies? Porque yo no puedo. Otra de las canciones es la de Acereje de las Ketchup. Y esta definitivamente fue una que marcó mi infancia y creo que la mayoría. Pero es que, o sea, o sea, no puedo estar, estoy sonceando literal y estoy, o sea, ustedes pueden. Otra, y es una de mis canciones que yo quería bailar en mis 15 años, ridículamente, gracias a Dios no lo hice y no me arrepiento, aunque hubiera estado padre, porque ahí va un pequeño paréntesis. Yo esta canción me quería disfrazar y todo, es porque yo cumplo el 30 de octubre, o sea, un día antes de Día de Brujas, y aquí se celebra mucho porque estamos en frontera. Y es como que, bueno, mi mamá nunca me dejó celebrarlo porque no era de Diosito, y mi abuelito tampoco, y jamás me disfracé hasta que era adulta. Así, por eso soy una ridícula ahorita. Entonces yo quería bailar la canción de Thriller de Michael Jackson, así disfrazada como que... You got the Thriller Night. Sí. Esta canción es imposible que yo no haga este movimiento en las manos, porque es como si no estuviera, o sea, escuchando la canción de Thriller. O sea, es como que, ¿por qué no vas a mover las manos? O sea, me estoy dando cuenta que la mayoría de las canciones es movimientos en las manos. O sea que tú, si me estás escuchando y eres artista, si quieres que una canción se haga súper pegajosa y súper famosa, haz una coreografía moviendo las manos. Sería espectacular. Otra, y esta no es muy vieja, igual que la de Beyoncé, es la de Gangnam Style de Psy. Y no es posible, porque yo cuando trabajaba en uno de mis kinders, es más, al principio hablábamos con los niños, la de Oppa Gangnam Style. O sea, es imposible no bailar Gangnam Style, o sea, y menos sin hacer los movimientos así. O sea, no puedo. Y se dan cuenta que todos son movimientos de las manos, hacer ejeas. Voy a volver loca en estos días. Estas son como que muy de boda, y es la de Caballo Dorado. ¿Quién no se para la pista si tú no te paras a la pista en una boda que enseñan a bailar Caballo Dorado? Y si no conoces cuál es Caballo Dorado y cuáles son sus movimientos, aquí está. Y la última, y es un icono también, que es la de... YMCA, YMCA.
cuerpo grita en todas estas canciones moverme. Es algo que es incontrolable. Así que si tú tienes una canción diferente que yo no haya puesto y que para ti es inevitable bailar sin su coreografía, por favor, déjamelo aquí en los comentarios y haz mi trauma más grande. Así que si te gustó el video, no olvides regalarme un like, no olvides suscribirte al canal y tampoco aquí deja dejarme aquí abajo, dejarme tus comentarios. Es que todo estuvo muy fluido el día de hoy, tenía que haber una nueva tragedia en este video. Así que nosotros nos vemos en el siguiente video. Bye.